Hola, buenos días. Y empecemos con las mañanas. Con las mañanas apresuradas. Con las horas pico. Empecemos. La... Mierda, empezamos la mañana con unos, con los trenes totalmente llenos. ¿Are going to get out on this? ¿Eh? We're going to get rid on this. Ay, maldición, 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 maldición. Esto va a costar. 3, 2, 1. Imposible, a ver si entre tanta gente. Mira lo que estoy haciendo por ustedes, metiéndome entre tanta gente, que me estoy arriesgando por ustedes, ¿eh? Voy a volverme loco. ¿Cómo gana ahí? Ya, solo era joga. ¿Qué fue? ¿Wanna die? No. No, no, no. You don't wanna die, you said. Eso no es nada comparado con las grandes estaciones como la estación de Tokio o la estación de Shibuya.
メトロ銀座線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は渋谷行きです。次は新橋、新橋です。Fraunhofer. Me pregunto si será el mismo Fraunhofer que inventó el MP3. Bueno, quien patentó el MP3. Quiero ser un asqueroso. Pero tenía que mostrarles esto. Bueno, aquí tenemos el baño, pero los controles no están en el baño. Los controles están muchos, como muchos baños en Japón. Tienen los botones, pues aquí esto está en alemán porque estoy en el instituto alemán. Entonces debería estar este de aquí. Yep, that's a thing.
Carajo, Luis, ¿qué es esa mierda? ¿Quién dice que en Japón no hay vagabundos? Espero no hacerme loco, pero se pueden ver ahí en la esquina del video. Hay personas y personas así he visto bastantes en Japón. Una cosa diferente es que oculten o traten de ocultar que en Japón hay cosas desagradables, como por ejemplo los vagabundos, como en cualquier país. Como bien dicen muchos youtubers que están aquí viviendo en Japón, Japón es un país de ensueño para muchas personas, pero una vez que ya estás aquí, ya te empiezas a acostumbrar y empiezas a ver un poco más, o sea, de con ojos diferentes, es decir, empiezas a ver un poco más de lo que te gustaba de Japón y empiezas a ver cosas que en todos países hay, pobreza, incluso discriminación o desigualdad. Entonces, Japón no es que sea un país extremadamente perfecto, también tiene sus problemas. Ah, miren, pasando justo por el lado del cementerio. Y aquí ahorita estoy grabando un poquito esto de lo que estoy viendo, compartiendo las vistas desde Japón, y es que resulta que el día de hoy me voy a dirigir a la embajada de Ecuador a ver qué es lo que puedo encontrar. Espero que puedan hablar español. A preguntar unas cosas. Entonces, ahí, como tengo que estar utilizando el celular para guiarme con Google Maps, tengo que minimizar la cámara y volver a abrir Google Maps. No es porque sea lento ni nada por el estilo, sino que el servicio de ubicación de Google se desactiva cuando abro otra aplicación. ¡Oh, mire, Sakura! Lástima que el día de hoy está lloviendo un poquito, así como que no tan agradable que digamos. O sea, está lloviendo poquito. Sakura, se ve poquito a poquito. Entonces me estoy dirigiendo a la embajada de Ecuador a ver qué es lo que puedo encontrar, ya que me encontraba cerca. Estoy a 30 minutos de la caminata. De caminata a la embajada de Ecuador, a ver si es que logro preguntar y obtener respuestas a las preguntas que tengo. Entonces, si es que veo por aquí algo interesante, también tengo que mencionarles que, bueno, el lugar por el que ando es como que muy norte de Quito. Se parece muchísimo al norte. Muchísimos edificios súper elegantes, grandes, parques, oficinas, embajadas de uno y otro país, o demás. Entonces, se parece muchísimo a la parte norte de Quito. Súper callado, empresarios, las calles desiertas. O sea, los pequeños callejones están desiertos. Se siente ese aire de burocracia, de ternos, de norte, de gente poderosa o de gente rica. Se siente ese ambiente. Fábricas, creo que eso es una fábrica, supongo que está botando bastante humo. Entonces voy a seguir aquí. Este es un lugar muy parecido, muy 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 parecido a Quito. Así full parecido a Quito, o sea, no parecería que estuviera en Japón. O sea, full parecido. Y puse el parque justo a mi izquierda. Si ven, el cementerio a mi derecha. Qué extraña combinación. Podrías estar jugando justo al lado del cementerio. Aquí es el parque, justo al lado está el cementerio. Bueno, no es que los cuerpos estén ahí, simplemente son lápidas con el nombre de las familias, pero bueno. Espero no haberme perdido por hablar con ustedes. Déjenme revisar Google Maps y continuamos ahora a ver si es que ya llego o qué onda. Wow, miren cómo sale humo. ¿Ah? ¿Por qué el video está flasheando, está parpadeando el semáforo mientras que con mis ojos lo veo completamente estático a la luz? Debe ser porque el celular, bueno, muchas de las cámaras utilizan un rotor, bueno, se llama sensor, rotor, shutter en inglés, creo que es un giratorio o rotativo. Entonces, bueno, los entendidos me sabrán entender, es lo que un poco se estudia pues en la universidad. Pero que no me asesine por estar viendo al celular y no a los lados. Si ven a lo que me refiero con calles desiertas, bueno, que ahorita está en rojo, ¿no? Ok.
Kevin ayuda mucho hoy. Shibuya, Gotanda, Tengen, Jibashi y Tameiko. Listo, supongo que ya estoy llegando. Entonces, si algún dato necesitan la dirección de la Embajada de Ecuador, hay que primero recordar que está en Tokio. Luego, creo que estamos ahorita por Roppongi, tal vez, no estoy seguro. Pero bueno, el caso es que es uno de estos edificios que tengo a mi izquierda. O a la izquierda de este video. Entonces tiene que recordar, como les había dicho, la Embajada de Ecuador estaría cerca como que de una línea de tren. Y esa línea de tren está cerca de un cementerio, es el cementerio de Aoyama que les acabo de mostrar. El cementerio de Aoyama. Sí, ¿qué más? Sí, creo que esos son, bueno, unos puntos de referencia. El cementerio de Aoyama, esta línea de tren, Tokio y la Embajada de Ecuador. Sí, no soy muy bueno dando indicaciones. No sé qué edificio sea, capaz que es este rojo de aquí, porque en fotografías de Google Maps, oh, esa bomba llega a toda leche. Creo que es uno de estos edificios. Ahora voy a ver, a buscar la manera de entrar. ¿Qué es este rojo de aquí? Building. Tendré que empezar a buscar a ver qué es lo que hay. Pero es uno de estos edificios de aquí. No me equivocaba. Es este edificio de aquí. ¡Wow! Es rojo. Con ventanas así. Es el edificio Kowanishiasabusu Building. O el building número 38 de Kowa. Y aquí está. Las distintas cosas. Embajada de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Argentina, Guatemala, Haití, República del Ecuador. Espero que hable en español. Planta baja. Estuvo nada mal. Supongo que si tienes algún tipo de problema, supongo que es su responsabilidad tratarte de ayudar en lo que se pueda. Me parecieron muy amables. Vaya, qué bueno. Vaya, qué lindo. Estoy segura de que este sendero de aquí se tornará demasiado hermoso con las sakuras cuando florezcan. Pero por ahora están casi muertos. Eso se ve poquito rosado. En el video se ve gris. Mierda, estoy botando humo. A ver, pongámonos justo en medio de la carretera. El imbécil gaijin. Supongo que solamente es una vía. Tengo que estar viendo atrás y si no me van a atropellar. Quiero mostrarles algo que me pareció bastante interesante. Voy a tener que cruzar la calle de nuevo. Pero es que tengo que mostrarles esto. Para los conspiranoicos, les tengo una muy buena señal. Área del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Se prohíbe la entrada sin autorización y se pena con la ley japonesa. Carajo, mierda, este edificio... no tengo ni puta idea, pero supongo que es propiedad de los Estados Unidos. Como no se puede ver nada, no tengo ni puta idea de lo que están haciendo. Y a decir verdad, se torna un poco viejo, pero quién sabe. Aquellos que hayan jugado videojuegos sabrán que las apariencias engañan. Entonces en un edificio en el que aparentemente no se hace nada, podrían estar llevando a cabo experimentos malignos con seres humanos. ¿Alguien ha jugado el juego que se llama Outlast? ¿Outlast? Algo así. Pero vaya, sí queda miedo. Oh, carrazo del hijo de puta, vean. Oh, ya no lo vieron.
solo espero que no me asesinen y un ecuatoriano en Japón no desaparezca así de la nada. Porque estoy filmando algo que no debería filmar, tal vez un edificio de los Estados Unidos de Norteamérica. Dije, voy a desaparecer, me van a hacer trocitos, me van a mandar a Guantánamo. Hoy está haciendo frío, especialmente frío. Ah, qué estupidez. Pues vamos, acerquémonos un poco a este parque. Pero qué extraño, o sea, un parque donde todos los niños juegan y se divierten y justo al lado un edificio misterioso de los Estados Unidos de Norteamérica. Espero que haya salido y si no ya me tocó regresar. Aoyama Koe, parque público montaña azul, y justo a la izquierda Aoyama Cemetery, el cementerio de Aoyama, un parque público montaña azul y el cementerio montaña azul. Si ven a lo que me refiero con que parece el norte de Quito. Ah, por cierto, esas personas que están ahí, detrás del camión blanco, ahí estaban tomando fotos. Es un policía en una bicicleta y parece que tuvieron un accidente. Entonces ahí estaban tomando fotos, porque cuando se tiene un accidente en Japón, como había visto en otros videos de otros youtubers, cuando se tiene un accidente así, se hacen mediciones para calcular las probabilidades de qué tanta culpa tienen los distintos conductores. Entonces, lo que se hace es hacer las distintas mediciones, de aquí se toman fotografías y pruebas de los raspones o los abolladuras de los carros y todo lo demás para ver qué mismo pasó, cómo mismo sucedió el accidente. Y se hacen las siguientes averiguaciones. El clima no ayuda hoy, ya creo que lo dije una vez. Carajo, Luis, ¿qué es eso? No hay nadie. Solo una ecuatoriana en Japón. Vaya, estas cosas sí que son viejas. Soy tan joven que ni siquiera... ¿Joven? Sí, soy lo suficientemente joven para no saber cómo carajo funcionaban estas cosas. Y lo suficientemente viejo como para reconocer las que yo las había visto desde niño. Pero exactamente cómo funcionan, no estoy seguro. Incluso tienen los botoncitos que se aplastan para abajo y todo demás. ¿Qué marca es? Pioneer. Vaya, Pioneer. ¿Qué será, una grabadora? Video grabadora, una televisión chiquita, reliquias del pasado. Es un tocadiscos de vinilo, marca Yamaha. Estos sí son marcas veteranas. La televisión, ¿qué marca será? No veo.
¿Ahorita les apetece comida india? Ya lo creo. A ver, ¿yo por dónde mierda vine? Creo que era por aquí. Sí, creo que era por aquí. Ok, ahora toca bajar. ¡Ah, oh, la oscuridad! ¡Ah, hace frío! No tanto como en Sapporo, obviamente. Me vendría de puta madre una bicicleta ahora, pero adivinan qué. No, no puedo. No puedo manejar bicicleta. Ni ningún otro tipo de instrumento deportivo. Incluyendo a mi cuerpo. Vaya, que me activa de Sakura. Sakura, 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 Sakura. Ok, llegó la hora del almuerzo. Y yo me voy a tocar, bueno, estamos comiendo ahorita en un restaurante turco. Y encuentro la comida turca bastante interesante. Ya nos pegamos un poco de ensalada. Yo me pedí un arroz kebab. Y mi amiga se va a pegar un kebab. Muy parecido al shawarma como lo conocemos en Ecuador. O sea, son pedazos de carne arrancados de... O sea, está el rollo de carne friéndose con fuego a la intemperie y de ahí sacan los pedacitos de carne y te ponen. Es bastante parecido. Entonces quiero darle un mordisco a ver qué pasa. Con su permiso, buen provechito, aquí más. Y tal, aquí más. Qué bueno, maldición, ese tubo así ricote. Lo más parecido que he encontrado al hornado ecuatoriano. Es como que pedacitos de fritada, pedacitos de hornado, arroz, la salsa turca, ensalada, ricote. Estaba viendo eso y parece como que un conductor de las pipas, unas pipas de este tipo indias o arábicas que hay que venden en Ecuador, esas pipas que ponen saborcitos y todo lo demás. Muy parecida a esa forma de ahí. Y esto me hace recordar, ok, si esto es un restaurante turco y es muy parecido también a
tiene como que eso junto a las pipas, o también tiene eso parecido al shawarma. Ya les voy a mostrar cómo es afuera. Me hace preguntar, tal vez lo que nosotros conocemos como shawarma no es comida india, tal vez sea comida turca, o una mezcla entre todo, o le dimos el nombre incorrecto, o alguna cosa así, no tengo ni idea. No me sorprendería que fuera como chalafán. Chalafán fue un plato que se inventó en Perú con arroz japonés y se lo exportó a Ecuador, y Ecuador se lo vende como comida china. A ver, otra vez, el chalafán es un plato que se inventó en Perú con arroz japonés. A ver, otra vez. El chalafán es un plato que se inventó en Perú con arroz japonés. Se llevó a Ecuador y se lo vende como comida china. Ahí lo tienen, globalización por todas partes. Ciertamente creo que si una persona, bueno, vendría por aquí, sería como que confundiría un restaurante indio tal vez con comida turca. Pero el sabor sí está full bien. Gracias por la comida. Oh, qué tío. Si ven, se parece mucho al shawarma que se hace en Ecuador. A eso me refería. Tokio. What? A present for me? Esto es Roppongi. Ahora ya me doy cuenta del nombre del lugar en el que estaba. Miren, el edificio que botaba humo. Este es Roppongi. Más allá adelante, Roppongi Hills. Colinas de Roppongi. Maldito DHL, me cobras un ojo de la cara por mandar mis cosas de Ecuador. Qué lindas vacaciones, pasamos de la industrializada. ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? Digo. Oh. Pasamos de la industrializada y bastante serio ambiente de Roppongi y volvemos a Kaminori. Ya cuando tú estás aquí en Japón, ya no es la gran cosa estar aquí en Japón. Ya que pasas por esos lugares todo el rato. Esas acuerdas no son verdaderas, por si acaso nomás. Es difícil moverse. Esto ya les he mostrado en anteriores videos y vamos a repetirlo, porque en la repetición está el gusto.
¿Qué les parece, leche? Pues no, es licor. Aunque es calientita y dulce, así que no se siente para nada. ¿Kimono? ¿Kimono es yo? Yucata. Yucata. Es una yucata. Es extraño, ya que las yucatas se visten en verano, es primavera, pero está haciendo frío de puta madre. La verdad, lo que les quiero mostrar yo es ese póster de allá, que es un cague de risa. No sé si es que ustedes han visto los memes de internet, ya son viejos y todo lo demás. Ya no hay tanto el hype de nuevos memes, pero yo me acuerdo que hay un meme que se llama I know how you feel, bro. Es como que sé cómo te sientes, hermano. Es súper parecida esa publicidad a ese meme, un cague de risa. Sí. Pruébate por VIH y hazlo regularmente. Ya lo detuvieron al pobre. Uy, 4 policías al carro, hija puta, ¿qué habrá pasado? Qué lindo atardecer. Y así se acaba otro día. Que al huevo. La todopoderosa de Tokyo Sky Tree. Creo que por aquí, por Asako, es un buen lugar para. Este es un muy buen spot, es un muy buen punto, es un muy punto de referencia para ver muchas cosas. Es bien, es mejor para you to gambar. Я останусь на этой. Поводу, пардон, это было.